En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Bienvenidos, mis hermanos y hermanas, por esta misa. Vamos a celebrar la fiesta de Santa Catalina de Siena. Empecemos nuestra misa por reconocer nuestros pecados y la misericordia del Señor Jesús. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste arder el amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a su Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de la gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaron curados. Esto despertó gran alegría en aquel ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que han hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor. Y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor es siempre con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y a el que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucité en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, durante esta semana hemos escuchado la conversación entre Jesús y los judíos sobre el pan que él dio a la multitud de más que 5,000 personas. El próximo día, la gente buscó a Jesús y lo encontró en otro lado del lago. Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús dijo a ellos, ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido señales milagrosas. A menudo en el Evangelio de San Juan, Jesús y sus oyentes hablan en dos diferentes niveles, como hoy. La gente comió hasta satisfacerse de pan y pescado y probablemente quiso ver otro milagro. Pero para ellos, aquel milagro era simplemente por sus estómagos, más que por sus almas. Jesús quiere enseñarles sobre más que pan para el cuerpo, sino el pan de vida. Vemos la misma diferencia en niveles de entendimiento también en la historia de la mujer samaritana, en capítulo 4 de San Juan. Ella quiso agua estancada del pozo y Jesús deseó darle el agua viva, significando la vida eterna. La samaritana, sin embargo, pensó que Jesús quería decir el tipo de agua corriente y más fresca que agua de un pozo y le pidió por esta agua. Ella extrañaba su significado. Dos diferentes niveles de entendimiento. Ayer, en la lectura del San Evangelio de San Juan, la gente pidió una señal de Jesús para verla y creer en él. Querían más pan porque Moisés les dio a sus antepasados pan del cielo, el maná. Pero Jesús les contestó que era su Padre que les daría el verdadero pan del cielo, el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. La gente estaba interesada. Señor, danos siempre ese pan. Otra vez, la gente cree en este pan. ¿Qué cree este pan es para sus estómagos? Como la samaritana creyó que el agua viva fuera de un manantial. Ni pan para el cuerpo, ni agua de un manantial puede dar la vida eterna. Para clarificar la confusión, Jesús dice, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Por lo tanto, Jesús es el manantial de la vida que no termina. Es el pan que nutre a la vida eterna. Pero Jesús conoce a su audiencia. Como ya les dije, ustedes,
No crean aunque me han visto, y han visto sus señales también, sin entender su significado más profundo, porque viven y piensan en un nivel terrenal. Aquí es el reto para la gente judía y para nosotros también. Los que vienen a Jesús no tendrán hambre, los que creen en Él no tendrán sed. El primer paso es que vengamos a Jesús. Los dos discípulos de Juan Bautista, en el capítulo 1, vinieron a la casa de Jesús después de su invitación, vengan a ver. Nicodemo vino a Jesús de noche porque estaba en la oscuridad de fe. Las multitudes vinieron a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Para tomar parte en la vida eterna, tenemos que venir a Jesús para escucharlo y aprender de Él. Entonces, tenemos que creer en Él. El ciego de nacimiento, después de su sanación por Jesús, creyó en Jesús. La samaritana, después de encontrar a Jesús en el pozo y escucharlo, creyó en Él e invitó a los habitantes de su villita que lo encontraran. Los judíos que experimentaron el milagro de los panes vinieron a Jesús, pero no creyeron en Él porque no podían ver más allá lo exterior de la señal. En Caná, los discípulos de Jesús veían más allá de la señal de la conversión de agua en el vino muy fino y creyeron en Él. Lo mismo con nosotros. Mucha gente viene al Señor por el bautismo y mucha gente cree en Él. La pregunta es, ¿cuán profundamente creemos? Creer es más que estar de acuerdo con las creencias católicas. En algún nivel, nuestra fe tiene que cambiarnos al punto de actuar a causa de la fe. Ser cristiano es creer los principios de fe, pero es también permitir estos principios guiarnos a una relación con Jesús que es más profundo y personal. A su vez, esta relación nos impulsa a servir y amar a los demás, especialmente los pobres y a los necesitados. En un nivel, el pan de vida es esta relación con Jesús, pero vamos a descubrir en capítulo 6 de Juan que el pan de vida es también la comida que nos da la vida eterna. Cuando venimos a Jesús y creemos en Él, el próximo paso es que lo comamos en la Eucaristía. Entiendo que no es posible comulgar durante la pandemia, pero esta situación es temporal. Ojalá en poco tiempo podremos reunirnos en nuestra iglesia, celebrar la misa y recibir juntos el pan de vida y el cáliz de salvación. Pero mientras, nutramos nuestra relación con Jesús por la oración, por la Biblia y la misa en vivo, por Facebook o el website como hoy. Jesús nos invita a venir a Él y creer en Él porque el Padre nos ha dado a su Hijo para nuestra salvación. Dice Jesús, no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, Él que me ha enviado. Y la voluntad de mi Padre es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que resucite en el día de último. El propósito del Hijo de Dios es que vivamos por siempre y es la razón que nos ofrece el pan de la vida eterna. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Ofrezcamos nuestras peticiones y necesidades al Señor Padre. Por todos los que en nuestra iglesia andan por el camino de la fe
y tratan de reconocer a Cristo en cada persona, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que cese la trata de personas y la esclavitud, y aumente el aprecio por la dignidad y el valor de toda persona, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que difunden la buena nueva de Cristo resucitado en las misiones de la Iglesia alrededor del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para todos cuyos medios de vida están disminuidos o en riesgo debido a las restricciones necesarias vigentes durante la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que contribuyen a que brote una vida nueva en el mundo y ayuden a mantenerla al ocuparse y cuidar de las cosas orgánicas de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los candidatos al diaconado mientras continúen sus estudios en casa, para que mantengan sus corazones abiertos, permitiendo que el Espíritu Santo los guíe durante estos días desafiantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que han fallecido, especialmente Jesús Santiago Cárdenas, y por todos los que han fallecido del coronavirus, para que gocen de la presencia del Señor en el paraíso, roguemos al Señor. Por los enfermos, especialmente señora Leticia Ríos, y los que sufren del coronavirus, por nuestras intenciones que están en nuestro corazón y las escritas en el libro de petición, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Gracias, Padre, por escuchar nuestras peticiones y necesidades. Te las pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Oh, te prestamos, él será para nosotros el pan de vida. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable
que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que nos santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos de paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternamente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a mí espiritualmente en mi corazón. Como si te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separare de ti. Amén. Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos ir en paz. Demos gracias.